Marta Riesco se confiesa y nos dice quién será la primer toma de contacto que va a tener aquí cuando arribe la próxima semana en YouTube. Realmente unas declaraciones bomba, ¿no? Porque ha hablado de muchos compañeros de YouTube. Creo que vamos a hacer un ejemplo un poco sencillo. Un niño o una niña que se cambia de escuela no puede llegar a su nuevo salón tirándole mierda a varios de sus compañeros. Y si bien a otros le tiró flores, como es el caso de Javier Oliveira, Diego Arrabal, Albert Domenech, incluso a Federico Jiménez Los Santos, tirarle mierda a nuestros otros compañeros, a los cuales habló muy mal, incluida Amparo de Ave Nocturna, que es un pan de Dios, Enrique García, Juan Jus, Hablando Claro, etcétera, etcétera, me parece que no es la mejor manera de arrancar aquí en YouTube. Va a traer represalias, va a traer fuertes críticas, muy seguramente, porque a todas las personas que acabo de nombrar lo siguen muchísimas personas. Pero bueno, Marta quiere empezar así, con el pie izquierdo. Vamos a ver con quién va a ser su primera toma de contacto. Oramos, oramos por ti, Joana Morillas. Aquí lo que yo creo que Marta quiere hacer es, a ver, Javier Oliveira en su tertulia ha traído, bueno, tiene colaboradora habitual a Marina Snal, que tiene una química increíble y enhorabuena por ello, pero también en el pasado ha traído a Albert Domenech, ha traído a, bueno, a Diego Arrabal. Que es paparazzo, pero igualmente hay un video buenísimo, buenísimo de hace mucho tiempo. Tal vez Javi lo borró porque salía otro compañero que tienen una no muy buena relación, pero muy buena stand-in, muy buena química con otros periodistas, por lo cual entiendo que Marta podría aportar desde ese lugar, pero obviamente si no va a hablar nada del meollo, o por lo menos de su nuevo canal de YouTube, para mí no tiene mucho sentido que vaya. Aquí vemos como tres compañeros son atacados al mismo tiempo, en menos de 10 segundos. Hablando Claro, Enrique García y Carisman. Tiempo después, no está en este clip, pero lo dice, ataca también a Amparo de Ave Nocturna. A ver, a mí me parece que si una niña tan mona como lo es esta chica, llega a un nuevo salón de colegio, no me parece que es bueno arrancar con el pie derecho, tirarle mierda a cuatro ya de tus nuevos compañeritos. ¿Sí? Porque después esos compañeritos no van a tener una buena imagen de ti. Y con esto no estoy diciendo de que mañana, Hablando Claro o Ave Nocturna, la van a atacar. Lo que sí digo y lo reafirmo es que no me parece que entrar a una nueva plataforma como lo es YouTube, que ya tiene referentes y que ya tiene gente que crean contenido, no es la mejor manera de entrar tirándole mierda a tus compañeros, ¿sí? No me parece en absoluto. Que le tiró flores a Javier Oliveira, a Albert Domenech y a Diego Arrabal, sí, les tiró flores, pero de nada te sirve que hacerte amiguita de algunos y tirarle mierda a otros porque las comunidades están ahí, Marta, y te van a ir con muy fuertes comentarios. A ver, a mí me parece que lo que a Marta no le gusta, que es exactamente lo mismo que hacemos en este canal, así que el análisis que les puedo dar es bastante acertado, es que nosotros, creadores de contenido, hagamos noticia cada cosa que ella publica. Pero yo les voy a hacer una pregunta, querida audiencia, y espero que me respondan con sinceridad en los comentarios.
Marta Riesco, cuando sube una historia polémica, cuando se pelea con Antonio David, cuando ataca a Rocío Flores, o cuando hace cualquier niñetada como la que estuvo haciendo estos últimos días, ¿ella no busca que eso sea noticiable? ¿Sí? Sí, supongamos, en este mismo directo Marta Riesco dijo que lo de Bizarrap fue una chorrada. Esas fueron las palabras literales que usó la muchacha para decir que lo que había buscado con Bizarrap fue una chorrada, admitido por ella misma. Pero después ella misma recogía los artículos de La Vanguardia, de As, de Marca, de Semana incluso, que Semana se prestó al cotilleo. Ella levantaba los artículos, o sea, la chica considera que hay ciertos posts que tira en sus historias de Instagram o en sus comunicados que son una chorrada, pero si lo levantan los medios, ella se retroalimenta de eso. Entonces, querida amiga Marta Riesco, si no queréis que hablemos de ti, entonces no nos des leña para que hablemos de ti, ¿sí? Porque acá Marta está diciendo que hablando claro, que Enrique García, no sé a quién más nombró, pero a mí también caigo en esa volteada, no quiere que hablemos de ella, pero me parece que si no quieres que hablemos de ti, entonces no hagas chorradas, ¿sí? No hagas chorradas, compañera, ya te puedo decir. Bueno, aquí se mete con la tertulia de Federico Jiménez Los Santos, que igualmente no habla mal necesariamente de ellos, aunque sí nos dice que en cierto momento Federico se refirió de mala manera a ella. Bueno, punto y aparte con eso, Federico es un profesional y creo que todos de aquí lo queremos y lo consumimos. Lo que sí podemos confirmar es que el primer acercamiento, por lo menos por lo que dice aquí, va a ser con nuestro compañero Javier Oliveira. Estoy seguro de que Javi también compartirá la opinión de que hacerlo en su nuevo canal es prácticamente estúpido, porque la audiencia no va a saber el canal de Marta. Cuando alguien recién se crea un canal de YouTube, tarda en aparecer en los resultados de búsqueda. Por ende, Marta, mi recomendación 100% es que primero vayáis a la tertulia de Javier Oliveira, tengáis una primera toma de contacto con la gente, con el directo, con el chat, con la dinámica. Además de que Javi se lo tiene muy bien montado, eso hay que decirlo. Y después, habiéndole pedido ayuda a FJ López, como entiendo que ya hiciste, sacándote un par de dudas con Javi después del directo, etcétera, etcétera, ahí recién móntate otro directo unos días después, no muchos, no dejes pasar la euforia. Yo te diría 2 días como máximo. Haz un directo en tu canal, puedes invitar a Javi, puedes invitar a quien quieras, incluso invitar a alguien de los que criticasteis para que dé su opinión en tu canal. Creo que sería un gran movimiento. Obviamente no te voy a decir que me invites a mí, pero podéis invitar a Enrique, Hablando Claro, Ave Nocturna, aunque Ave Nocturna es una mujer tan cordial y tan correcta que dudo que te aceptara la invitación. Pero podrías iniciar tu primer directo con una bomba, invitando a... porque ya vimos que invitar a los haters de Twitter no tiene sentido ninguno, porque son gente cobarde que no van a ir. Pero podéis invitar a Enrique García, a alguien de los que criticasteis. Podéis invitar a Javi, por supuesto, a Javi Oliveira, para que te remonte un poco el directo con la audiencia y la gente que él maneja. Y tirar alguna exclusiva, como hace Diego Arrabal, pero sin fumarte 2 horas de musiquita y hablando. Eso sería una buena estrategia. Veremos qué hará Marta. Dejadme tu opinión en la caja de los comentarios, que es lo más importante. Y sin mucho más que nadie, nos vemos en la siguiente noticia. Hasta otra.